hi domo, minasan. Wow, el que forzaba la buena. O quizás me quede mejor esta voz. En fin, gente, ¿qué tal? Después de tantos años, después de tanto tiempo, tantas promesas incumplidas, tantos canales cerrados, bueno, mejor ni recordar el triste pasado del otro canal. Como algunos sabrán o no, soy muy fan de Yu-Gi-Oh, digo, me encanta el juego, no soy un jugador meta, no soy un jugador pro, soy más casual, me encanta coleccionar las cartas, el lore de las cartas, el arte de las cartas. Mi masa favorita es el Hero, por supuesto, más que el Hero, más que nada. Y nada, tenemos aquí la megalata de este año, la Megatin de 2021, que está muy bonito el diseño, ya de por sí la lata lo vale, la lata solo lo vale, ahí tenemos ahí, con a mí. ¿Y qué trae esta lata? Trae, casi siempre que sale una lata, año por año, casi trae un rejunte de todos los paquetes, expansiones y cosas que han salido, la mayoría de las veces, debería pasar así. Y trae bastantes cosas interesantes, meta, bla 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 bla, no me quiero extender mucho. Los que saben del juego saben lo que trae la caja. ¿Y qué busco yo esta lata? Nada, la verdad que no mucho, dos o tres cartas nomás la abro por el simple hecho de tener la lata, que la lata de por sí es bonita. Tengo la del año pasado también que combina, que va aquí, se pueden poner acá abajo y van las dos latas hacia arriba. Y nada, eso creo que está... Hay una carta Dragon Maid, que es un arquetipo que me gusta, pero está en común y en raro, si no me equivoco, así que es fácil que te salga. Y después de las cartas UR y altas, no hay mucha cosa que me llame la atención. Una carta Tri-Brigade, que de por sí no me gusta el arquetipo, pero el diseño de la carta me gusta. ¿Qué más había? Virtual War también, hay dos o tres cartas de Virtual War que me interesan. Y nada, vamos a dejarnos de hablar, bla 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 bla. Si salen las cartas y veo, recuerdo las que son y ta, vamos a abrir la lata. Vamos a abrir la lata, vamos a proceder a abrir la lata con cuidado. ¿Por qué esto no tiene un abre fácil? Debería abrirse más fácil. Ah, ya estamos. Sacamos ahí el preservativo chinoso, dirían por ahí. Ay, me encanta. Listo. Listo, muy bien. Ahí tenemos la lata. Tan preciosa. Vamos a proceder a abrirla, hacer el unboxing. Oh. Y tal, lo normal trae, creo que eran 3 megapacks. El del año pasado eran 3 megapacks o algo así, si no recuerdo mal. Sí, aquí tenemos los 3 megapacks. Lata de antiguas batallas, megapacks, 3 megapacks, uopa. Y tal, la caja de por sí, si han visto unboxing, ya no trae más nada. Es la lata en sí. Listo, tenemos la lata abierta. Preciosa la lata, me encanta. Vamos a abrir los megapacks. A ver si tenemos suerte y sale lo que quiero. Como ya dije, hay muchas cartas meta, pero no es mucho que me interese. La carta más cara de esta expansión o la más buscada es Crossout Designator, puede ser. Es una carta que se va a usar mucho en el meta. Es una staple, como comúnmente se dice, que es una carta que va en cualquier tipo de mazo. Y vamos a abrir el primer pack. Tenemos suerte. Soy muy malo para estas cosas. Digo, no tengo mucha suerte en este tipo de cosas, pero veamos si sale lo que quiero. Y si no sale, bueno, me conformo con la lata. A ver, vamos a ver. Ahora damos vuelta así mejor. ¿Qué es esto? Derribo de torpedo. Uy, qué cute. Chili caballero. Fiesta de enlace. Esto ya lo tengo. Templario oscuro ailnista. Mira, qué interesante. Resonador rojo. Saludos para un amigo que juega esto. Después, dragón de luz ailnista. Todo lo inicio está en este paquete. Después, artista amigo soldado, Sí. Adamancipator. Cierto que salía también en esta lata. No me interesa mucho Adamancipator. Ignister. Sí. Triple Tactic Talents. Esta es una staple muy buena, muy demandada en el metajuego. Una de las cartas potentes. Y una de las más buscadas también en esta megalata, pero no es algo que me interese, ya que yo no juego meta. ¡Ay, no! ¡Otra vez usted, señora! Ah, la Sombrañeca Constructor. Una carta también que forma parte del meta. Los jugadores que juegan Shadow la deben conocer bastante bien.
Ah, los jugadores que juegan Yadol, Alistar, Dogmática la deben conocer bastante bien. No es una carta que me guste mucho, pero gracias. Hubiera preferido a Winda. No sé si venía Winda en esta mega lata, pero bueno, está. No es un arquetipo que me guste. Y después... una carta monoto virtual, pero no es la que quería. ¡Un Melfi! ¡Un Pony! Jardinible... del océano profundo, resonador emancipator y carga al mundo oscuro. Bueno, bueno, la mejor carta de acá, estas dos, Triple Tactic Dalens y la Yadol Constructor, pero bueno, no son cartas que me gusten, pero es lo que hay. Vamos a ver, siguiente pack, siguiente sobrecito, a ver si sale lo que quiero. Por favor, no quiero staples. No juego meta. Una Lignister. Esto se juega en Darling, Stimulon Zumbido. Casa de Cascabel. Dragón Maldito. Esto también se juega en Darling, Caballero Mágico. Este también. Adamancipator. Arquetipo que no me gusta. Esto es. Está lindo. Acá hay un Virtual World. Caído de Albaz. Tiene que ver con los Triple Gate y la Dogmática y toda esa bulla, pero no es la que busco. Cisma de Sombrañez. Que no me gusta Yadol. Otra carta Virtual World. Esta me interesa. Esta sí la está buscando. Señor Oscuro Consentida. Esta es una de las cartas que estaba buscando. Me encanta. Hay otra de esas también. Cuerno de Olifante. Señor Oscuro Nergal. Y eso que Señor Oscuro no es una que me guste. Pero el arte de las cartas está bastante bueno. En la panita. Un Infernoble Knight. Esto es Adamancipator. Sí, y Adamancipator. Me está tocando todo lo meta y no quiero cartas meta. Me está tocando cartas meta que no son cosas que busco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es mi suerte. Quizás la pueda vender o algo. De seguro las termine vendiendo porque no son cartas que me gustan. Veamos qué sigue. Tenemos aquí... Superviviente de Batalla. Gouki. Ritual de Ai. Reinado Rojo. Qué bonito. El Rainbow Zoo. Después tenemos Ciudad de Malicia. Llamada de Armería. Samurai Super Pesado. Es que es de tipo molesto. Adamancipator, que es otra cosa que no me gusta. Tribrigada. Keras. Una de las cartas principales de Tribrigada. Y Invoked. Yo sabía que me iba a tocar algo de Invoked. Es un arquetipo que tampoco me gusta. Pero bueno, está. Invoked. Adamancipator. Dado al Cubo. Encantado Melfi. Otra Condenada Señor Oscuro. Juego de Casa Melfi. Y por último, otro Señor Oscuro. Y bueno, gente, esa fue la apertura de esta megalata. No sé si estoy decepcionado o no. Me tocaron bastante cartas buenas, útiles en el meta actual de 2021, pero no son cartas que a mí me gustan en realidad. Yo estaba buscando otra cosa. Pero está, ya de por sí estas cartas son bastante buscadas. Triple Tactic Talents. La Yadol Constructor no sé si tanto porque había salido en una estructura y después lo demás, nada que me interese. Nope, nada que me interese. Yo estaba buscando otra cosa de los Tribrigada que no me salió, pero está. Y bueno, pasa que también la megalata trae bastantes cosas, trae de todo un poco, es difícil que te toque específicamente lo que buscas. Por eso hay una carta dogmática que yo estaba buscando que creo que se llama Eclesia, que la compré aparte, la compré separada. Si me hubiera salido de vuelta, ta, no importa, que me gusta por el arte más que nada. Y ta, eso. Esta fue la apertura de Kibako con su mala suerte. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos en otro video. Chao. Me despido ahí con la ta. ¡Wow!